Tu esposa no es tu esposa. ¿Verdad, cielo? Mire, no la hice echar porque no soy ningún grosero. No, a ver. La escucho, ¿de qué quiere hablarme? Ay, linda, no te hagas el artista conmigo, que somos pocos y nos conocemos mucho. Lo sé todo. Perdiste conmigo. Quizás me falten, bueno, algunos detalles, ¿no es cierto? Pero lo que yo sé vale mucho dinero, lindo. Mani, 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 mani. ¿A dónde quieres llegar? Mani, no te apures, no te apures, no corras, lindo, no corras, que a mí me gustan las cosas de a poquito, ¡oh! ¡Qué lindo despacho! ¡Qué lindo! Ay, yo muchas veces pienso cómo me vería yo dirigiendo una empresa como esta. Oh, pero no te preocupes que no es eso lo que quiero. Enriqueta, yo... Mira, no me gusta la vida que llevo, no señor. Quiero vivir mejor. Yo no acepto chantajes. Pero no, si no es un chantaje mi vida lo que vengo a pedirte. Mejor dicho, a exigirte eso. Quiero mejorar mis condiciones laborales. Exactamente. Por ejemplo, me gustaría una jubilación privada. Sí, exactamente. No, mejor una jubilación inglesa. Eso. Eso significa unos pesos extra por mes, un dinero, ¿no es cierto? Un pequeño aumento, digamos. ¡Qué cabeza la mía, Dios! Me olvidaba de lo más importante. También quiero que le digas a tu esposa que me trate como me lo merezco. Está un poco nerviosa últimamente. ¿Bien? Parece ser... Franco, querido. Esto es entre nosotros. Muy, muy entre nosotros. Que no la atiendes como corresponde. ¿Me explico? Bueno, piénsalo. Ya hablaremos de cifras, ¿eh? Mani, 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 mani. Ah, lindo. Lo que hiciste es un delito, ¿eh? Oh. Hacer pasar a una persona por otra. Que siento que lo quiero gritar. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola, sintiendo este amor que no puedo apagar. Mi cuerpo se niega a olvidar. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola, sintiendo este amor. Te amo, no recuerdo tu nombre y te amo, y te siento tan lejos que me angustia no poderte mirar. Sintiendo este amor.
mi hija estuvo acá. Sí. ¿Y cuándo vino? Al ratito que te fuiste. Dios mío. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, Benita, no pasa nada, nada. No. ¿Cómo te veo así tan preocupada? ¡Te dije que no pasa nada! Bueno, está bien, no me digas nada. Total, yo sé todo lo que ocurre. ¿Qué es lo que sabes? Pues me tratas como a una tonta. Me ocultas la verdad y yo sé todo lo que pasa. ¿Pero qué es lo que...? Pero es una cosa de lo más natural. Eso ocurre en las mejores familias. ¿Quién te lo contó? Nadie. Yo me di cuenta solo. ¿Te crees que me chupó el dedo? Entonces tú sabías lo... Pero claro que sabía yo, claro, tu problema con la menopausia. Pero sí, mira, yo también tengo mis problemas con la osteoporosis esta que tengo, que estoy a la miseria. Hablabas de la menopausia, ¿no? Ah, sí, claro. A ti también te tiene mal traer, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Ay, son cosas de la vida, hay que afrontar. Son cosas de la edad. Bueno, para levantarte el ánimo, te voy a decir algo que te va a poner muy contenta. Es sobre Clarita. ¿Qué pasa con mi hija ahora? Ya recuperó la memoria. No, no te preocupes, nena. Es natural que tenga ganas de vomitar. Ay, tía, es que me da tanto asco. Cuando tu embarazo de Lucas era mucho peor. Y bueno, se fue. Es natural. La mayoría de las mujeres embarazadas, los primeros 3 meses, así, tienen mareos y vómitos. Dice que son cosas hormonales. Es que yo también estoy muy constipada. Y me duele la espalda, la cintura. Y sí. Pero eso pasa. Se mejora con una cama dura o haciendo algún ejercicio. Tú dirás de dónde sabe la tía todas estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que Dios no me dio hijos, pero me dio sobrinos. Y tú no lo sabes, pero cuando tú estabas embarazada de Lucas, compré todos los libros habidos y por haber sobre embarazo y crianza de bebé. Me lo sé de punta a punta. Ay, me siento tan rara. Pero eso no es una enfermedad. Es lo más sano que te puede suceder, querida. Qué maravilla tener un hijo. Yo me imagino la emoción que debe ser sentirlo dentro, sentirlo crecer, desarrollarse, moverse, sentirle los latidos del corazoncito. Y ahora que se puede ver en una ecografía, qué maravilla. Nena. Me preocupa porque no disfrutas de tu embarazo. Ay, tía, ¿cómo quieres que disfrute con lo que me pasa con Franco? Es cierto. No lo puedo entender a Franco, no lo puedo entender. En el primer embarazo tuyo no pudo estar contigo y ahora en el segundo tampoco te acompaña. De ti estábamos hablando. No tienes vergüenza. ¿Qué estás haciendo con esta criatura? Tía. Tenemos que hablar tú y yo. Así que amnésica. Ornella, deja en paz a Clarita. Y ustedes son unos estúpidos que se creen todo lo que les cuentan. Ya sé, no me digan nada. Seguro que anda diciendo, ¿quién es? ¿Quién soy? No te voy a permitir que te burles de mi esposa. Pero no se dan cuenta de que es ella la que se está burlando de ustedes. Papá, tú que eres médico, me extraña que te creas que las amnésicas son como en las películas o en las telenovelas. A ver, Clara. ¿De verdad no tienes idea qué día de la semana son? Guido, no le exija a la señora. Está confundida. Sí, claro. Ornella, cállate. ¿No recuerdas nada de lo que pasó anoche? Solo recuerdo hasta que salió de la casa de Amanda. Digo, porque Amanda la vio salir bien. Amanda. ¿Quién es Amanda? ¿Te lo digo? ¿No le digo que esta pobre santa está perdida? ¿Y entonces cómo hizo para volver? Y pues que hay cosas... Hay cosas... Vaya, por favor. Hay cosas que uno hace sin saber por qué las hace. Seguramente alguna chispita se le atravesó así en la cabeza y todavía sin mucha conciencia se fue a la casa de la prima de la señora Margarita. Y entonces apareció ahí en la puerta, pálida,
sin saber dónde estaba la pobre. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo sabes todo eso? Margarita me lo dijo. ¿Quién es? Quiero que subas ya mismo al dormitorio. Franco. No tengo tiempo para hablar contigo. Además, no hay nada de qué hablar. Enriqueta, por favor, quiero que usted también suba. ¿Qué le pasa, Roberta? Estuve vomitando, señora. Ah, no. Usted también. No me va a decir que está embarazada. No, señora, no estoy embarazada. Menos mal. Me estoy muriendo. ¿Qué? Elvira. Señora. Míreme a la cara. ¿Sí? ¿Cómo me ve? ¿Le soy sincera? Claro. Un par de arruguitas tiene, pero en general está bien. No se estire, señora, porque le quedan los ojos así. No, no estoy hablando de eso. Digo, ¿usted me ve cara de loca a mí? No, no, señora. ¿Ah, no? Entonces los locos son los demás. ¡Esta! ¡Parando la mano! ¡Esta tiene nombre! Vino a la empresa a chantajearme. ¡Enriqueta! ¿Qué? Pero claro, claro, ahora me acuerdo. ¿Qué cosa? El collar. ¿Qué collar, Franco? Es la amiga de Enzo, la prostituta que contrató a mi hermano para embarrarse. No, pero si yo te veía cara conocida. Empeñaste el collar que robó mi hermano. Eso fue un bolo, como dicen los actores. Ahora quiero protagonizar. Será mejor que te arregles con ella y que la mantengas bien calmadita, porque a mí no me importa lo que pueda pasar. Dice que si no la tratas mejor y yo no le pago lo que ella quiere... ¡Cuenta! En relación con lo ¡cuenta! Que no eres mi esposa. Bueno, ¿qué me miras así? Una cuida sus intereses. Te la dejo. Te la regalo. Y si quieres, con moño y todo. ¿Así que quieres que te trate mejor? ¡Idiota! ¿No te das cuenta que la dueña de todo soy yo? ¡Que todo el dinero es mío! ¡Dinero es lo que quieres! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes todo! ¡Todo esto es tuyo! ¡Quiero que te lo lleves! ¡Vamos, que estás esperando! ¡Todo esto es tuyo! ¿Qué esperas? ¡Me clavaste un puñal, Enriqueta! Ya nunca podré confiar en nadie. Creí que éramos amigas. Es mejor que la señora vaya a acostarse. ¿A esta hora? Sí, debe descansar todo lo que pueda. Cora tiene razón, Guido. Uy, qué linda. Está toda la familia reunida. Están para una foto, ¿eh? ¿Qué haces? Tienes para entretenerte. Derechita, derechita. ¿Para qué tantas revistas? Como tu padre me retó porque le faltaba una revista, entonces salimos, recorrimos todos los kioscos y te compré todas las revistas. No es divino, ¿eh? Tienes para entretenerte como 50. No te preocupes, las pagué yo. No te olvides que soy el dueño de todo. Ay, tía, por favor, no me pidas que te cuente. No confías en mí. Ah, no es eso. ¿Y entonces? ¿Qué pasa con Enriqueta? No insistas, tía. Le tengo miedo a Franco. No puedo soportar. ¿Por qué no me dejas hablar con él? No, no. Te ruego que no lo hagas. Si de verdad me quieres, no hables con él. No sabes cómo se pone cuando se enoja. Si miras las marcas que tengo en el cuerpo. Ay, Dios mío, por favor. Esto no puede seguir así. Es que yo lo amo, tía. Aunque me trate como me trata, lo amo, lo amo. Franco. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué? Nada. No pasa nada. No, antes dijiste que querías hablarme. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah, sí? Te escucho. Dije eso. Bueno, habré dicho eso, pero habrá sido algo sin importancia. Ya ni me acuerdo. ¡Bon Luis! ¿Cómo estoy? Se me ve espléndida, ¿no?
Teresita, qué alegría verte levantada. Ay, sí, me siento tan bien. Ya estaba un poco harta de seguir encerrada en mi cuarto. Mamá, ¿no crees que sea necesario que visitemos a tu médico? No, mi cielo. Por favor, me siento muy bien. Solo estaba mal estos días, pero hay que mirar para adelante. ¿Vas a cenar con nosotros? Ay, sí, me siento tan feliz. Estar por fin sentada a la mesa con la familia. Ah, mi cielo, tú y yo tenemos que hablar. De tu mujer y de tu mejor amigo. ¿Qué pasa? Bueno, amor, no quiero ser cruel, pero soy tu madre y tienes que saber toda la verdad. Te engañan. Teresita. Pero, ¿cómo puedes decir una mentira semejante? ¡Estoy hablando! Mi cielo, tu mujer te engaña con el padre Michele, pero a él ya lo castigué. No voy a hacer nada a la capilla. ¡Oh, Teresa! Está bien, tía. Déjala que siga hablando. Total, Franco le va a creer todo lo que diga. Ah, no te ponías así cuando estabas en brazos del padre Michele. Por el amor de Dios, ¿cómo puedes? Ay. Mamá. Te voy a pedir que no me sigas molestando. Ni con esto, ni con nada, mamá. Por favor. Tu madre se hace la santa, pero le pegó a Celeste. ¡Basta, tía! ¡Basta! ¡Para ti también! ¡Basta! ¡Basura! ¡Eres pura basura! ¡Acogotadilla! Que puede ser mucho peor para ti. Ay, ¿quién me manda a mí meterme en estas cosas? Cora. Ay, señora, casi me mata de un susto. ¿Te falta mucho? Bueno, señora, no tengo los dedos biónicos. Mire, ya corté la mitad. ¿Estas ya están? Dios mío, solo a un tarado se le puede ocurrir comprar tantas revistas. Ay, señora, por favor. Apúrese, por favor. No, no puedo, señora. Tenga un poco de paciencia. Mire, si llego a agarrar a su cuñado a solas, yo no sé lo que... Yo le juro que metería una purga en el café con leche. Mire, tiene razón. Siempre fue un parado, ¿no? Y ahora encima hace horas extras con la tarada de la novia. Bueno, ¿qué me está mirando? No voy a ser más rápido si usted está mirándome. Al contrario, me desconcentro. Cora, ¿dónde tiene otra tijera si le ayuda? No. Usted vaya a distraer a los demás. Así no entran a la cocina. Bueno, está bien. Corte esta. Sí. Primero esta. Querida. Querida. Clarita. Te estoy llamando, te estaba buscando, Clarita. Necesito que vengas con nosotras porque te quiero pedir un consejo, pero no quiero que se entere Valentín, ¿eh? Quiere que le ayudemos a elegir el traje de novia. A mí me parece que un traje de novia blanco no es para mí, es mucho más para unas chicas jovencitas que se casan por primera vez, ¿no? Porque como yo soy viuda, a mí me parece que no. ¿Por qué no? El blanco del vestido puede tener que ver con la pureza del alma y no con la virginidad. Pero lo que tengo miedo es de hacérmelo muy escotado, porque a una amiga mía no le dejaron casarse. En la iglesia le hicieron poner una capita arriba del vestido. Tal vez debas hablar con el sacerdote que te va a casar. Yo conozco una iglesia muy bonita. Seguro que te va a gustar. ¿Cómo? ¿Así que te acuerdas de la iglesia? ¿No era que te habías olvidado todo? Pero la recordé de golpe. Es increíble la mente humana. Doctor. ¿Se puede saber qué está haciendo, Cora? Aquí me ve. Sí, claro que la veo. ¿Pero qué está haciendo cortando esas fotos? No pensé que usted quería guardarlas de recuerdo. Ah, sí, claro, de recuerdo. Sí, porque me llamó mucho la atención el parecido de la foto de esta chica aquí en la revista con su esposa.
Sí, es curioso el parecido que tiene esta mujer con Clarita, ¿verdad? Sí, es curioso. Milagroso, diría mejor. Milagroso. Siga cortando, Cora. Siga cortando. Tienes que sacarme a Teresa de encima. Eres mi bendición. Por favor, déjame pasar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A llevar el té a la señora. Muy bien, entonces vamos a poner. No, no, por favor, eso no. ¿Cómo que no? ¿Tienes miedo que se muera tu patrona? ¿Eh? No, será mejor que lo tenga yo. Creo que es mucho mejor. Es mucho mejor, porque tú puedes administrárselo mucho mejor, ¿eh? Sí. Roberta, Roberta. Acuérdate que tiene que ser poco a poco. Un, two, three. ¿Está? Es para que se muera poco a poco. Hay que evitar sospechas. Tranquilizarse, tome ese tecito. No, ¿qué tecito? Ni tecito. No ve cómo estoy, no me pasa nada por la garganta. La entiendo, señora. Ay, no, ¿qué va a entender? Usted no entiende nada. Pobrecita. Señora. No, no me toque. Quiero que se vaya. Váyase, déjeme sola. ¿Qué? Es que la veo tan así. Es la muerte, Roberta, me siento morir. ¿Qué? Se la veía tan bien hoy. ¿Cómo? ¿Por qué no se da cuenta, Roberta? Me sentía bien hasta que me di cuenta de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¡Sofía! ¿Qué Sofía? ¡Ay! ¿Cómo que Sofía, Roberta? Mi peluca, Sofía. Se me fue. Desapareció. Señora, señora, no tiene por qué preocuparse. No. Yo me voy a mover cielo y tierra y se la voy a conseguir. ¿Esté seguro que se la voy a encontrar? Sí, sí, señora. Todavía me lo preguntas. ¿No viste lo que ha hecho el imbécil de tu tío? Me trajo como 50 revistas de estas. Si Clara las ve. Si Clarita las ve, se va a dar cuenta de que no es Clara. ¡Clara es Clara! ¡Es mi Clarita! Por supuesto, papá. Por supuesto. No me des la razón como a los locos. ¿Por qué no habría de hacerlo si tú no estás loco? Si en esta casa nadie está loco. Si el hecho de que le hagamos creer a una mujer que es quien no es, es un síntoma de cordura. No me provoques, Guido. No te estoy provocando, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿Cómo que no te pasa nada? No me pasa nada, ¿no entiendes? Cuando te hablo, no me pasa nada. ¿Por qué me miras así? Porque me preocupa lo que te pasa, Guido. Ay, se me ha dormido una pierna. ¿A ti nunca se te ha dormido una pierna? Sí, pero nunca así de repente. Te voy a llevar a un especialista. No hace falta que me lleves a ningún especialista porque ya estoy bien. ¿No ves que ya estoy bien? Cora, no sabe lo feliz que me hace haber podido conocer el cielo. ¿Y cómo es? El cielo, digo. No me diga nada. Es alto o hermoso. Muy dulce y se llama Franco Ferrero. No sé lo que me pasa, Cora. Sí, sí. Te sabe lo que le pasa. Pero no es fácil admitirlo.
Está enamorada. No, no es eso. O mejor dicho, sí, también es eso. Es que tengo una sensación muy extraña. Siento como si toda mi relación con Franco ya lo hubiese vivido antes. ¿En su otra vida? ¿Cómo sabe lo de la otra vida? Porque Franco siempre me dice que tuvimos una vida juntos. Cosa de vieja. Es que en la vida hay circunstancias que uno cree haber vivido antes y en realidad... y nada, fueron nada más que sueños. Me parece que yo ahora estoy soñando. El problema es despertarse, señora. La realidad no es como en los sueños. Siento que... toda esta realidad me es ajena. Siento que no pertenezco a esta casa, a esta familia. Salvo usted, todos aquí me son ajenos. El doctor la quiere mucho. ¿Sabe una cosa, Cora? Yo sé que engañé a mi marido. Pero no siento culpas. Y eso es lo que me angustia. Es terrible lo que me pasa. Dios mío, ponerse así por una peluca. Uf, usted no se imagina el lío que ella armó. Pero usted conoce a Teresa. No, pero la culpa de que su esposa sea así la tenemos todos. Sí, todos. Y yo me incluyo. Toda la vida le hemos aguantado los desbordes, hemos dejado que hiciera lo que quisiera y por eso es tan déspota, tan caprichosa y por eso se pone así por una peluca. Ay, señora Ida, por Dios. Lo que pasa que para Teresa... todo lo de la peluca es algo que a ella le hace falta, que es el esplendor, que es la gran vitalidad. Desde que Teresa descubrió que tenía esa mancha en la frente, como que ha reaccionado, como que ella se ha dado cuenta realmente de la enfermedad que tiene. Antes no se había dado cuenta de nada. Ese es el momento. ¿Puedo confesarle algo? Claro. Usted me va a prometer que no le va a decir a nadie, no lo va a revelar. Ah, usted sabe que sí. Por favor, Aida, sí. Pero, por favor. ¿Sabe que ahora le ha dado a la pobre Teresa por hablar cuando duerme? La otra noche me di cuenta de algo. Le puse mucha atención. Decía lo siguiente. Muerte no. Muerte no, muerte no. No me lleves. Todavía. No. No. Usted no sabe cómo me siento yo cuando escucho eso. Se me parte el corazón. Es mi esposa, ¿me entiende? ¿Usted se imagina? Sí, me imagino. Pobre Teresa. Pobre Teresa, de verdad. Pobre Teresa. Bueno, la verdad es que usted con Ignacio cuando se casó sabía que Teresa estaba muy enferma. Sí, pero yo me casé muy enamorado, señora Ida. Sí. Yo no sabía que iba a vivir así para siempre. No sabía. Mi pobre Teresa, por Dios. Debe estar muy mal, ¿no? Muy mal. Está mal. Está muy mal, muy mal. Y no se extraña que en cualquier momento Teresa nos pueda dejar. Espero que Dios le dé un buen lugar. Vamos a tener que rezar mucho por eso. Franco, tengo que hablar contigo un momento. ¿Qué pasa, tía? Todos los días la misma historia. Sí. Estoy apurado. Vas a hablar conmigo como que me llamo Aida. Vamos. Tía. Entra. Tengo una reunión en la empresa. Tía, te pido por favor, no tengo tiempo para perder, ¿eh? ¿Desde cuándo? Hablar con la tía es perder el tiempo. ¿Desde cuándo piensas así? Tía. Oh, Dios mío, cómo has cambiado. ¿Qué ha quedado de aquel muchacho que crié, que quise tanto, que me han dejado, este ser insensible que es ahora? ¿Qué han hecho de tu corazón? ¿De qué quieres hablarme? ¿Has pensado que tenemos que consultar a un médico de la cabeza? Celeste no necesita un psiquiatra. ¿Quién habla de Celeste? Estoy hablando de ti. Tía. Estás enfermo, Franco.
No. No estoy enfermo. Al contrario. Estoy viviendo un momento de gran felicidad. ¿Te parece un poco chiquito mi camerino? Amanda, este no es su camerino, es su dormitorio. No me contradigas. Si te digo que es mi camerino, es porque lo es. Está bien, como usted diga. ¿Rita? Yo estoy un poquito loquita, ¿no? Sí, un poquitito nomás. Y bueno, los años no vienen solos. Amanda, ¿ah? Me hace mucho bien hablar con usted. ¿No te gustaría ser mi alumna de danza? ¿Yo? Sí, sí, tú. Ay, pero me da un poco de vergüenza. ¿Por qué? Y porque no sé nada de danza. Sí, sabes. A ver, ponte en posición. Ahí, ahí, tómate de acá. A ver, arriba, con mano también, ¿eh? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Un poquito más alta la mano. Arriba, abajo. ¿Por qué siempre terminas metiéndote en cada baile? Será por tus dos maridos, claro, ¿no? ¿Cómo te lo arreglo? Amanda, yo tengo un solo marido. ¿Cuál? ¿El viejo o el joven? Bueno, basta. Basta, Amanda, por favor. ¿No me respondiste, Julita? Amanda, ¿por qué no se mete en sus cosas? ¿Sí? Amadeo, ¿te gusta? Es de Valentín. Me lo prestó para dormir. No es un santo. ¿Estuviste durmiendo con él? No, ¿cómo se te ocurre una cosa así? Me estás ofendiendo, Amadeo. Si no estamos casados. No, yo dormí en el cuarto de huéspedes. ¿Por qué? ¿Te molesta? ¿La señora ya sirvió el desayuno? Llegaste tarde, Alicia. Si quieres el desayuno, prepáratelo tú misma, en la cocina. No. Esa no es manera de tratar a la futura dueña de esta casa. No, señor. Y no voy a tolerar que además de vivir aquí, mi cuñadito de arriba me trate de una manera tan grosera. No me gusta que me cierren la puerta en la cara. ¿Por qué no te vas de una buena vez y nos dejas de molestar a todos, Alicia? Cuñadito. ¡No me llames cuñadito! Ay, por favor, tranquilízate. No tienes edad para excitarte tanto, cuñadito. Tengo ganas de ahorcarte, basura. ¿Cómo dijiste? Eres una cerda, una inmunda. Ay, Amadeo, Amadeo, Amadeo. Oh. Si sigues así, vas a terminar viviendo debajo de una autopista, ¿eh? Y en realidad yo no te veo pidiendo limosna en el subterráneo ni vendiendo flores en los bares. Me das asco. Ah, no. Un poquito más de respeto por la señora de la casa. Jamás vas a ser la señora de esta casa porque haré todo lo que sea necesario para que Valentín jamás sea tu esposo. ¿Y qué vas a hacer para impedirlo? A ver, ¿qué vas a hacer? Tu hermanito y yo nos amamos tanto, pero tanto. No te burles de él. ¿Pero qué estás diciendo? Si siempre el que se ha burlado eres tú. Toda la vida te has burlado de él. ¿Cómo me vienes a mí con esas cosas? El infradotado de tu hermanito está perdidamente enamorado de mí. Lo tengo en un puño. Y a ti también te voy a tener en un puño, Amadeo. Amadeo, perdiste conmigo, Amadeo. Perdiste. ¡Grosera! ¿Le traigo un cafecito, doctor? No quiero nada, Cora. ¿Qué le pasa? ¿Algo? No voy a permitir que Alicia se case con Valentín. Siento mal. ¿Por
que no siento culpas. No me toques. Te dije que no me toques. En secreto. No podemos casarnos. Tú tienes a tu esposa. Y tú tienes a tu marido. Lo sé. Dios nos va a casar sin que nadie se entere. Franco, no sabe cuánto me alegra tenerlo otra vez en la casa de Dios, ¿eh? Ah, pero vino con su esposa. Sí, claro. Linda muchacha, ¿eh? ¿Usted la conoce? ¿Pero cómo me pregunta eso? ¿No recuerda que yo asistí al padre Michele cuando los casó? Ah, claro. Y por otra parte, estuve en su casa y allí está lleno de fotos de ¿cómo que se llama su esposa? Celeste. 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 Yo sabía que era el nombre de un color, pero no me acordaba cuál. Bueno, yo le rogué mucho, mucho a Dios para que usted encontrara a su esposa. Y Dios cumple, ¿eh? Cumple. Bueno, sacerdote, a tu sacerdocio. Juan Ignacio. Entonces, explícame por qué veo a Teresa tan bien. ¿Por qué? Estás poniéndole las tres gotas de veneno. ¿Qué te pasa? Nada, retortijones, ya se me pasará. ¿Cómo que se te pasará? Entonces yo creo que no habrá que ponerle tres gotitas de veneno ahí. No, por favor. ¿Por favor qué? Hay que ponerle cinco. No, Juan Ignacio, basta. No, escucha, ¿basta qué? ¿Basta qué? Basta, por favor, no me pidas que mate a Teresa, no puedo, te lo ruego. Te pido, por favor, no estoy para bromas. No voy a matarla y punto. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loca? ¿Por qué no la quieres? ¿Por qué no quieres acabar con ella? Porque la quiero. ¿La qué? La quiero. Ay, Dios sabe, Mario. Por Dios, no me digas. No me digas que lo de la cárcel te... No te rías de mí. ¿Cómo me rías? No. Claro, en la cárcel te convertiste en una de... Juan Ignacio, te estaba buscando. Quiero hablarte de algo muy serio. Soy todo oídos. Quiero que vigiles. Puedes confiar en mi hija. Si hay algún pecado del que quieras hablar, yo estoy para escucharte. Es que... no sé si he pecado. ¿Cómo es eso de que no sabes si has pecado?
Engañé. Engañé a mi marido. Sí, padre, lo engañé. Pasé la noche con otro hombre. ¿Y no sabes si eso es pecado? Padre, no estoy arrepentida de lo que hice. Estoy enamorada de ese.